12. Más visión en tu televisor. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de este equipo de Canal 12. Gracias también a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal abierta acá en el interior del país, pero aquellos que nos siguen también a través de redes sociales donde estamos transmitiendo en simultáneo este informativo. Gracias por confiar en nosotros. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con recomendaciones que brindan algunos especialistas para las poblaciones afectadas por el paso del huracán Eta en la costa caribe norte de nuestra nación. Esto para que cuando levanten o reconstruyan sus viviendas, las tengan en cuenta. Veamos. Las viviendas en el Caribe deben cumplir con ciertas medidas de seguridad para su reconstrucción tras el paso del huracán Eta, dijo Nancy Arostegui de Hábitat para la Humanidad. Las viviendas que no cayeron por completo, hay que hacer una evaluación técnica para ver cuáles ameritan reparaciones y cuáles viviendas deben de ser reconstruidas totalmente. Entonces, sabemos que la gente va a avanzar por su propia cuenta porque la gente necesita ya un techo donde resguardarse. Y hemos hecho una serie de publicaciones indicando recomendaciones a la población para que tenga mucho cuidado a la hora de que retorna a sus viviendas, que aparentemente pueden estar en pie, pero que pueden tener muy dañada su base, su infraestructura clave, y entonces eso puede con el tiempo provocar un desplome de la vivienda y accidentes. Entonces, estamos haciendo un llamado a la población para que permitan la evaluación de la infraestructura antes de retornar a ella. Y si van a reconstruir las viviendas por completo, tienen que tener mucho cuidado porque los suelos están muy saturados. Entonces uno puede poner las bases de la vivienda, ¿verdad?, los cimientos de la vivienda, y estos con el tiempo ceder, hacer que la vivienda se vaya de lado, se hunda de algún lado y se desplome, porque los cimientos no están en suelo firme. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y buscar ayuda de especialistas en el tema de construcción antes de hacer cualquier cosa. Estamos promoviendo también desde nuestra página web esta guía, que es una guía para la construcción de vivienda en madera. Nosotros hicimos esta guía después del huracán Félix y básicamente de una vivienda típica de la costa, pero con una serie de elementos técnicos que permiten que estas viviendas sean más resistentes a la influencia o los efectos de huracanes. Según el gobierno, tras el paso de ETA, 1.890 viviendas fueron destruidas y 8.030 resultaron con daños parciales en todo el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Siempre sobre estos temas, la cooperación internacional continúa también sumando esfuerzos para ayudar a los damnificados en la costa caribe de nuestro país. Veamos. Representantes de la cooperación española realizaron una donación valorada en más de $170,000 a las autoridades del SINAPRED para que sea enviada a familias damnificadas en la costa caribe norte tras el paso del huracán Eta. Se hace la entrega en especie, en material que ha sido comprado aquí en Nicaragua. Eso también es una forma de intentar ayudar a la movilidad de la economía nicaragüense, no solo traer las cosas de fuera. Y ese es un detalle que me gustaría señalar. Hay otra parte de la ayuda, esta es solo un inicio, un primer momento, pero un poco más adelante se está movilizando ayuda que se canalizará a través de algunas ONGs que tienen acuerdo de emergencia con el gobierno español. Son la Cruz Roja y la ONG Acción contra el Hambre. Eso es un poquito más lento, pero también llegará, esperamos, en los próximos días o semanas. Además de eso, la cooperación no centralizada en España, que es la cooperación de las comunidades autónomas, de municipios, de ONGs españolas, se está movilizando también para recabar recursos y seguir ayudando, tanto con ayuda de emergencia como con ayuda de reconstrucción temprana para los hogares que van a necesitar ser reconstruidos en la zona. Guillermo González del SINAPRED detalló que aún continúan abiertos más de 15 albergues en la zona afectada. Asimismo, dijo que están vigilantes ante las incidencias que pudiera generar un nuevo fenómeno tropical que se aproxima a Nicaragua.
Lógicamente no es lo mismo, ¿verdad?, cuando llega un primer fenómeno, que ahora estaría en una situación donde ETA dejó algunos residuos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, también hay que señalar que en medio de toda esta situación hemos venido aprendiendo a cómo manejar la, digamos, la magnitud de esto, y sobre todo un elemento importante, no adelantarnos más allá de lo que la investigación, el seguimiento, el monitoreo se hace de estos fenómenos, y es lo que hemos venido trabajando. Ministro, no se han detenido en este momento, es que por eso señalábamos temprano de que a la par que seguimos atendiendo lo que fue el efecto de ETA, nos estamos preparando para esta otra circunstancia. ¿Cuántos albergues todavía hay activos? Solamente tenemos 17 albergues. Hay 14 en Huaspán y 3 en Prinzapolca, ¿verdad? Sin embargo, en esta otra fase tenemos que estarnos preparando para cualquier eventualidad que se presente. Tras culminar el evento, los representantes de la cooperación española evitaron referirse a señalamientos de supuesta intervención de políticas internas de Nicaragua. Responder a eso, gracias. Pero son ciertos esos gracias, datos. Gracias. Son ciertos esos datos. Y el comunicado pues, del Twitter. El Twitter, entonces. No, voy a responder a esto, gracias. Embajadora, ¿cómo responderían? No sé de qué me está hablando, no. Bueno, no, la cooperación. No, yo acabo de salir de aquí, no. Bueno, ¿es falsa la información que divulga esa emisora oficialista? Mire, yo no voy a entrar en un debate con una emisora o con un periodista que no sé si está mal informado. Sí, porque está mal informado, pero nada más, no hay nada más que decir. Ya está dicho, lo que había que decir ya está dicho. Pero esto no afecta a la cooperación, embajadora. Marcos Medina, Noticias 12. El sociólogo Cirilo Otero señala de que hay que ser más racional en cuanto a las donaciones que se están entregando para nuestros hermanos de la costa Caribe Norte. Veamos. El sociólogo Cirilo Otero afirma que hay pobreza profunda desde antes que llegara el huracán ETA en la costa Caribe, y afirma que hay una cultura alimentaria en esa localidad que no tiene nada que ver con el Pacífico, por lo que hay que ser más racional con lo que se pueda llevar a esas comunidades como donativo. El huracán ha quitado la careta de querer decir las comunidades indígenas, los derechos, la ley, la no sé qué, la no sé cuánto, le ha quitado la careta. Ahí hay pobreza y profunda. Y tercero, todo este alboroto que están haciendo algunas organizaciones sobre llevar alimentos y cosas, yo le tengo bastante temor, porque allá hay una cultura alimentaria que nada tiene que ver con lo que nosotros comemos aquí. Le llevas arroz, frijoles y un montón de cosas, azúcar. Hay gente que no ha probado el azúcar en años, ¿verdad?, en mucho tiempo. Entonces, y allá hay pesca, están cerca del mar, están los ríos, están agrupaciones como el lago, y ellos pueden pescar. Y tienen acceso a la tortuga, por ejemplo. Comer aleta de tortuga o carne de tortuga es una práctica en el sur y también en el norte. Entonces yo creo que hay que ser más racional, hay que ser más racional en las cosas que podamos llevar, y no hay que deshacerse de la basura que tengamos en la casa, sino que tener un sentido de solidaridad para componer las relaciones entre el Pacífico y el Caribe. Otero afirma que el Caribe necesita apoyo técnico para reconstruir sus viviendas. A la gente del Caribe le hace falta todas las políticas públicas que nos hacen falta a nosotros. El respeto por los derechos humanos, el respeto por la legislación, la seguridad de sus derechos culturales, la seguridad alimentaria, etcétera. Es lo mismo que nos hace falta a nosotros aquí en el Pacífico, porque está reprimiendo increíblemente a la sociedad. Bueno, mira, en el Caribe hay bastante material natural, digamos, o de la localidad, que ellos pueden utilizar para la construcción. Lo que necesitan es un apoyo técnico para poder realizar, por ejemplo, la vivienda de ellos. En nada se parecen a las viviendas del Pacífico, sino que son montadas en zancos por cuestiones de seguridad, por la serpiente o por el agua, etcétera. Pues es que es otra cultura y es otro comportamiento que debemos de tomarlo en cuenta antes de salir como locos a decir que llevamos ayuda. Noticias 12, Darlene Téllez. Y el impacto del huracán ETA en nuestro país también ha dejado severas afectaciones en algunos cultivos en diferentes zonas de nuestra nación, así lo reportan algunos productores.
La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, a través de sus organizaciones miembros, realizó una evaluación rápida de daños principalmente en rubros como granos básicos y hortalizas, en la cual estimaron hasta la fecha pérdidas de hasta un 70%. El huracán ETA, pues sí, también fue un golpe en lo que es la parte de la producción de toda la comunidad de Molino Sur y sus sectores, pero solo lo que es en el sector de la comunidad de Jamaica, tenemos 80 manzanas de frijoles que se sembraron para el ciclo de postrera y actualmente contamos con el 80% perdido. De maíz tenemos un 40% de pérdida, de sorgo tenemos un 20%, de chayote un 10%, hierbabuena un 40%, chicoria un 40%, la calada tenemos un 40% perdido, de pipián se perdió el 100%. Y reportamos a la mesa de gestión de riesgo de 6 municipios de Matagalpa, 18 comunidades, las pérdidas que han tenido en sus medios de vida, especialmente las afectaciones de frijoles, que tenemos reportado entre 67 y 70% hasta 80% de pérdida. Y en el maíz también tenemos reportado 70 hasta 80% de pérdida del maíz. Es importante también aquí mencionar que nosotros representamos a productoras y productoras de territorio nacional y que en este momento pues nos enfocamos en ver los impactos que este fenómeno natural ha ocasionado, especialmente en lo que es la producción, la agricultura campesina. Para hablar un poco de esto, creo que es importante destacar que la atención oportuna que ha habido del SINAPRED activado en los territorios con los COMUPRED y la atención que la ciudadanía prestó a esto, pues provocó la diferencia. Nosotros reportamos pérdidas en los municipios de Matagalpa, Jinotega, Carazo y Madrid, especialmente en comunidades donde son meramente agrícolas, que han perdido casi el 70% de su producción. Según datos del SINAPRED, casi 2 millones de personas estuvieron expuestas al huracán ETA, principalmente de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, Triángulo Minero, Nueva Segovia, Jinotega y Chinandega. Pérdida en los medios de vida de la población de 36 comunidades de municipios de Villanueva, Chinandega, San Ramón, Matagalpa, Condega, Estelí, Totogalpa en Madrid. 186 letrinas tenemos reportadas como anegadas en estos territorios y que indudablemente eso tiene un efecto, al igual que la turbidez de los sistemas de agua con lo que están consumiendo en este momento muchas de estas 1.036 familias que reportamos, pues va a generar un efecto a la salud humana. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, la Unión Europea ha destinado más de 350 mil euros para el gobierno de Nicaragua y para las poblaciones afectadas por el paso del huracán ETA en territorio de la Costa Caribe Norte. En respuestas a los daños causados por el huracán ETA que impactó Centroamérica, la Unión Europea ha destinado 1.550 millones de euros para proporcionar ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Los fondos divididos en 900 millones para Honduras, 350 millones para Nicaragua y 300 mil para Guatemala serán gestionados por el Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea e implementados por socios humanitarios especializados con fuerte presencia en estos tres países. De esta forma, la Unión Europea, al igual que otros países donantes en Nicaragua, evitan que los fondos sean administrados por el gobierno en turno y estarán dirigidos a atender la necesidad más urgente de la población en términos de salud, agua, higiene y protección. Por otro lado, la Embajada de Alemania en Nicaragua informó que a través del gobierno federal alemán se están proporcionando al Programa Mundial de Alimentos el equivalente a 1,18 millones de dólares para proporcionar alimentos a los afectados en la región tras el paso de ETA.
También el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, dijo a través de Twitter que en respuesta a un llamado de asistencia internacional tras el paso del huracán Eta, se aprobó el desembolso de $100 millones para los esfuerzos de ayuda a las comunidades nicaragüenses más afectadas. Cabe mencionar que la ayuda será distribuida por las agencias de la ONU y no por el gobierno en turno. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese reporte. Hay quienes están recomendando continuar con las acciones de prevención frente a la pandemia de COVID-19 que aún se mantiene en nuestro país. El pediatra Armando José Mendoza dio a conocer que el COVID no tiene preferencia. Los pacientes con edad pediátrica son más susceptibles, pero estos corren doble riesgo de llegar a contagiarse. Sí, estos niños corren doble riesgo, uno, de padecer la enfermedad y después las complicaciones que se presentan desde el punto de vista inmunológico, se presentan de 1 a 6 semanas, que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que puede ser con coagulopatía o no, ¿verdad? Y esto puede dar secuelas para toda la vida. Gracias a Dios, en Nicaragua, en nosotros, en nuestro hospital, pues, Salud Integral, hemos egresado pacientes con vida y sin ningún problema, sin ninguna complicación. Uno puede ser realmente un problema tipo hematológico, ¿eh? Realmente como un tipo de anemia, tipo hemolítica, o puede ser otro con problemas renales, puede quedar su riñón y hay que hacerle trasplante renal. Otro puede ser problemas cerebrales, realmente quedar con daño cerebral permanente. ¿Ya? Entonces, y otros intestinales, también una trombosis intestinal, realmente que tienen que intervenir quirúrgicamente, y ya que una paciente realmente en sí no apta para poder integrarse a la vida social. Mendoza insta a la población a continuar con las medidas básicas para enfrentar dicha pandemia. Hay que retomar todas las consideraciones que se hizo al inicio, ¿eh? De que tomar las medidas básicas, que es el distanciamiento social, mascarilla y lavado de manos. Sabiendo que este virus, además de por transmitirse por las partículas, por las gotitas de saliva, se puede transmitir por aéreo, ¿ya? Que más o menos se ha visto en estudios, a unos 5 metros hablan, 8 metros se puede expandir cuando tose una persona. Y puede durar en el medio, si es cerrado y no ventilado, por medio hasta 3 horas. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y que hay rebrote, pues en otros países hay cuarentena, de nuevo están haciendo cuarentena. Pues. Yo creo que en Nicaragua, un país pobre, que no podemos hacer pues, realmente la cuarentena porque si no se cae en la desgracia. Es que estamos bien. Entonces, pero sí hay que tomar todas las medidas, ¿eh? Distanciamiento social, lavado de manos, realmente la mascarilla. Y si vamos a asistir a donde el centro donde se aglomera mucha gente, hay que tomar estas medidas básicas. Noticias 12, Darlene Tellez. El Banco Centroamericano de Integración Económica ha donado al menos $50 millones, esto para que Nicaragua acceda a la vacuna de COVID-19. Veamos. El Sistema de Integración Centroamericana SICA informó que a través del BESIE y su programa de emergencia para brindar recursos financieros a los países de la región centroamericana, apoyarán a los Estados miembros en sus esfuerzos por acceder y comprar vacunas contra el COVID-19. Los países miembros del SICA podrán hacer efectiva una línea de crédito de hasta $50 millones cada uno para otorgar préstamos tanto en el sector público como el privado, lo cual permitirá tener un acceso oportuno y eficiente a la vacuna cuando esté lista y así proteger la salud de la población en la región. El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, destacó la importancia del trabajo articulado y el conjunto para incrementar la posibilidad de salir adelante ante la crisis sanitaria. Una pandemia que ha impactado fuertemente al mundo y a Centroamérica, provocando a la fecha más de 14.000 muertes en la región centroamericana. Con esta emisión de bonos, el BESIE se convierte en el primer banco en estructurar y anunciar una línea de esa naturaleza. Además, gracias a las conversaciones bilaterales con la Organización Panamericana de la Salud, los países miembros del sistema recibirán apoyo en los procesos de estructuración para los programas y campañas de inmunización correspondiente a sus operaciones en apoyo logístico para la adquisición de los insumos médicos requeridos, así como capacitación de personal, entre otros.
Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. El Parlamento Europeo está pidiendo transparencia sobre la vacuna contra el COVID. En particular, ellos quisieran saber qué están firmando, qué es lo que están firmando con las farmacéuticas que están ofreciendo esta alternativa. Veamos. El miedo es el peor enemigo. Y esta es la razón por la que el Parlamento Europeo exige transparencia sobre la vacuna contra el COVID. Los eurodiputados quieren saber exactamente qué figura en los contratos que la Comisión Europea está firmando con las empresas farmacéuticas. Durante un debate en el hemiciclo han pedido transparencia, especialmente en lo que se refiere a quién será responsable en caso de que las vacunas provoquen efectos no deseados. Quieren estar seguros de que se respeta el marco jurídico europeo. La Comisión nos dice que no ha introducido cambios en las reglas legales del juego. Y yo no tengo ninguna razón para dudar de esto. Pero en ese caso, debe hacer públicos los artículos del contrato relativos a este tema, porque esto ofrecería certeza y silenciaría todos los rumores de todos los que dicen que los laboratorios están trabajando demasiado rápido y quieren cubrirse las espaldas, estar exentos de cualquier responsabilidad legal en caso de que mañana haya algún problema. Las empresas farmacéuticas han presionado para que los Estados miembros asuman una parte de las compensaciones en caso de pleito. Los expertos temen que la falta de transparencia genere falta de confianza entre los ciudadanos. Y algunas cifras son preocupantes. Un 30% de los españoles no quieren recibir la vacuna. Estoy convencido de que la transparencia proactiva y directa con los ciudadanos es la única forma para avanzar, es la única forma para contrarrestar las teorías de la conspiración y las campañas de los antivacunas, es la única forma de garantizar o de aumentar las posibilidades de que el despliegue de estas vacunas sea un éxito. La comisaria de Sanidad insiste en que la seguridad no es negociable, pero defiende la necesidad de mantener el secreto, ya que las negociaciones con otras empresas farmacéuticas siguen su curso. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar, más informaciones para usted acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Algunos analistas políticos aseguran que el combo de leyes que recientemente han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, las sociedades y la sociedad nicaragüense en particular, las rechaza. Veamos por qué. Tras la aprobación del conjunto de leyes que estas no han sido consultadas, han sido percibidas muy críticas por diferentes sectores que son regulados y tienen intereses nacionales y que sienten que no han sido tomados en cuenta. Esto viene a dificultar que esa misma ley vaya a ser efectiva, afirma el analista político René Escoto. El reto está en que estas leyes, en algunos casos, han sido percibidas muy críticamente por sectores que son regulados, que tienen intereses naturales, económicos y sociales relevantes y que no sienten que han sido tomados en cuenta. Y eso dificulta, al final de cuentas, el que esas mismas leyes vayan a ser efectivas, porque si no cuentan con el debido grado de aceptación, ¿verdad?, por parte de todos los actores, después se complica, ¿verdad?, el tema que se quiere regular. Y en otros casos hay un tema de percepción bien fuerte de algunos actores de que las intenciones son otras. Eso es un inconveniente desde el punto de vista del establecimiento de reglas del juego estables, aceptadas por todas las partes, por los inversionistas, por el sector privado, por la sociedad civil, que realmente establezcan patrones de comportamientos efectivos y por el bien común en esas áreas, aun cuando hayan elementos que son necesarios de regular y hayan componente en esas leyes que tiene razón de ser en otros aspectos, no está muy claro
para la ciudadanía, para los actores, cuál es la utilidad que tiene. En algunos casos, leyes que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales, podría haber un sustento en cambiar las reglas del juego o algunos papeles institucionales, pero de igual manera, cuando no hay una percepción clara de los actores que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo del agua y los servicios de agua y saneamiento, podría conducir a comportamientos más bien diferentes o distorsionados de los actores que están ahí. Entonces, al final de cuentas, pues, es un tema de elaborar leyes con la participación de todos los actores, y hay muchos que se están quejando en temas que ameritan. Noticias 12, Darlene Téllez. Continúan las críticas tras la reforma que se realizó a la ley 620 concerniente a la ley del agua. Hay algunos exfuncionarios de ENACAL que aseguran que esto mutila los derechos y participación de los ciudadanos. Veamos. La reforma a la ley de agua fue en consulta, por tanto, mutila la participación ciudadana, dijo Ruxelma Herrera, expresidenta de ENACAL. En 2 horas la transformaron y la convirtieron en una ley que realmente mutila de manera drástica la participación de los ciudadanos. Desaparecen todos los representantes de pobladores, de usuarios, de productores, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil, de algunas comunidades muy particulares como las de la Costa Caribe. Revisan la ley punto por punto y ahí desarrollan las condiciones para otorgar las concesiones, para convertirse en la atención de las empresas privadas que para ellos van a manejar el agua y el saneamiento en muchos lugares, y eso supone que le van a sustraer a ENACAL los mejores sistemas para dárselos a estas empresas privadas que ellos piensan que van a venir o que ya las tienen. Pero además de eso, van a hacer los estudios para esas empresas concesionadas, les van a cobrar por los estudios, van a hacerle los trámites, van a tener una cantidad de funciones para establecer tarifas, para imponer las condiciones que ellos quieran sin la participación de los usuarios. Y han querido ocultar las verdaderas intenciones y propósitos que tiene, que es privatizar el agua para convertir los pocos recursos hídricos que nos quedan en una fuente de negocios lucrativos que no sabemos en manos de quién van a parar. La reforma a la ley general le quita contenido ambiental, dijo Herrera. Pero por otro lado, a la ley le quitan un gran contenido ambiental. Nosotros no podemos tener agua si no existe bosque, si no se reforesta, si no se cuidan las fuentes de agua, si no se infiltra, si no se protegen los recursos naturales. Incluso esa ley que fue derogada establece que va a haber una ley de incentivos ambientales, pagos por servicios ambientales, porque al productor, al ciudadano, a la organización o a las reservas privadas que produzcan condiciones para preservar los recursos hídricos, conservarlos y producir agua de calidad, se les debería de dar un estímulo o fiscal o financiero o económico. Y resulta que lejos de hacer la ley, pasaron 13 años sin hacer la ley y ahora le quitan los estímulos fiscales y financieros. ¿Qué es lo que le van a dar? Un diploma. Y el otro componente grave es que realmente convierten esta Autoridad Nacional del Agua, que era un ente descentralizado, autónomo, en 2 megacomisiones con plenos poderes. Un Consejo de los Recursos Hídricos, que ya existía y lo modificaron. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, algunos excarcelados políticos relatan que pasar fechas importantes detenido en la cárcel es bastante triste. Tal es el caso de pasar, por ejemplo, Navidad o fin de año encerrado en los sistemas penitenciarios. Por lo tanto, recomiendan a las autoridades de gobierno liberar a los detenidos en el contexto de las protestas cívicas antes de Navidad. Ya se acerca fin de año y la Navidad es una celebración donde las personas se reúnen con amigos y familias a festejar esa fecha. Para el excarcelado político Marlon Powell, afirma que pasar esa fecha en la cárcel es triste y dolorosa. Es triste, es doloroso. Es injusto que en Nicaragua existan presos políticos.
Su único delito ha sido elevar su voz, alzar su voz y levantar su bandera, exigiendo liberación en mi país, en nuestra tierra. ¿Qué siente el preso político estando allí, en la prisión que esté? Porque aunque algunos estén en unas condiciones quizás menos malas que otros, la jaula, dice el refrán, no deja de ser prisión, aunque así sea de oro. Nuestros hermanos, principalmente los que están en la 300, donde estuvimos muchos, como Miguel Mora, Medardo, los hermanos Fajardo, Marlon Powell y varios, podemos decir el dolor que se siente. Y podemos hablar también de que es un dolor que es por lo que vos cargas dentro de la prisión. Tu dolor, tu desnudez, las humillaciones, los malos tratos, las torturas. Y también cargas el dolor que carga tu familia, que te quiere tener con ella en esta Navidad, en cualquier celebración tradicional o de fin de año. Powell insta al gobierno que libere a los presos políticos antes de esa fecha. Liberen a los presos políticos. No les cuesta nada, es cuestión de bajar la soberbia, de reconocer sus errores, que esta gente está injustamente preso y el pueblo pues se los va a agradecer. De alguna manera, no un favor le van a hacer, le van a regresar su derecho de estar en familia a nuestros hermanos presos políticos. Noticias 12, Darlene Téllez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y continúan las denuncias de familiares de presos políticos de malos tratos en las cárceles, no solo para los reos, sino también para ellos, quienes los visitan y les llevan paqueterías. Veamos el caso de Wilfredo Brenes. Familiares del reo político Wilfredo Brenes denunciaron que autoridades del Sistema Penitenciario Nacional les prohibieron las visitas y la entrega de paqueterías para el reo. Aseguran que esto forma parte de los maltratos que reciben cada vez que van a la cárcel. Agarraron mi cédula, agarraron el carnet y sencillamente me dijeron que me hiciera a un lado, llamaron no sé a quién y... me querían tener como horas ahí esperando como siempre lo hacen. Yo les dije, yo no puedo esperar aquí mucho tiempo porque yo ando pagando a un señor el cual yo ya no tengo capacidad para pagarle tanto tiempo es que me esté esperando. Como a la media hora me responden y me dicen, mire, me dice, va a quedar un momento la cédula y el carnet con nosotros. Yo le dije, no, deme la cédula y si usted quiere hacer con el carnet, haga lo que usted quiera. Me quitaron el carnet y me dijeron que no tenía autorización para ver a mi hermano, ni él para ver a ningún familiar. Como también no hay autorización para que se le pase los alimentos que él debe de tener para que él pueda mantenerse en este lugar. Le quiero hacer saber al señor Daniel Ortega que deje de seguir violando los derechos constitucionales que todo reo debe tener, en especial si son reos políticos, porque ellos sí son reos políticos de este gobierno. Aquí a todos los familiares de los reos políticos nos tienen amenazada, nos tienen intimidada. Representantes de la CPDH aseguraron que esta acción es completamente violatoria a los derechos fundamentales de los detenidos, principalmente porque se sabe que las autoridades penitenciarias no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de los detenidos. Esta persona actualmente no tiene las medidas ni los medios para poder sustentarse dentro del sistema penitenciario. Hay que dejar claro de que el sistema penitenciario no cuenta con las condiciones para proveer ni de agua potable porque el agua que se encuentra dentro del sistema penitenciario está contaminada. Y son los familiares los que proveen una agua embotellada o agua purificada para que estas personas puedan subsistir y mantenerse durante el tiempo que estén privados de libertad. Es lamentable la situación que se está dando en el sistema penitenciario. Nosotros vamos a interponer una carta ante el Ministerio de Gobernación al sistema penitenciario y de igual manera vamos a hacer de conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Quiero dejar claro que Wilfredo ya tiene, ya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión, por lo tanto debería de ser una prioridad para el gobierno mantener la integridad física de este privado de libertad. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, la juventud son importantes o es importante para la democracia y principalmente en un contexto como el que vive Nicaragua. Por tanto, hay quienes están recomendando y sugiriendo la participación activa en importantes espacios políticos de nuestro país. Veamos. La opositora Sofía Gadea agrega que para construir liderazgos juveniles se necesita coordinación para poder encontrar una verdadera democracia. Al mantener una organización activa en los diferentes municipios, departamentos, distritos, con una coordinación activa también de lo que es la capacitación en formación política. Recuerden que los liderazgos se forman con largo plazo, de igual manera también hay liderazgos que nacen, hay liderazgos que se construyen, hay liderazgos que han venido naciendo a partir también del 2018. Recordar que a raíz de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, de la rebelión cívica que han sido parte de los jóvenes nicaragüenses, mucha de la parte de la juventud nicaragüense que salió el 18 de abril, también surgieron liderazgos. Entonces esos liderazgos emergentes que hay a nivel nacional son a base de ese espíritu que siempre clama lo que es la libertad, la igualdad y justicia, y se forman en trayectoria, se forman a través de la capacitación, a través de la organización, de la comunicación y sobre todo poniéndose de acuerdo diferentes opiniones para poder tener y lograr el objetivo como es tener el rol de mantener una juventud activa en política o una juventud activa socialmente. Gadea afirma que los jóvenes deben de ser parte de esa construcción, sobre todo porque se avecina un año electoral. Los jóvenes hemos estado haciendo partícipes de esa construcción nueva que queremos en Nicaragua. Le invito a los jóvenes que seamos parte en sus diferentes organizaciones políticas, en sus diferentes organizaciones sociales, a ser parte de esa construcción, de ese tendido electoral. Recordemos que se nos viene un año electoral, como es el año 2021, y donde los jóvenes vamos a ser parte en la defensa del voto, parte también de esas juntas receptoras de voto, parte de esos centros de votaciones, parte de capacitación y parte también de ir a depositar ese voto. Entonces los jóvenes debemos de vernos inmersos. Recuerden que para poder tomar decisiones debemos de participar, y hago ese llamado, ¿verdad?, que todos participemos, porque si no participamos no hay espacio, si no los exigimos tampoco hay espacio, y se necesitan que esos liderazgos se fortalezcan en búsqueda de esos liderazgos fuertes para que los jóvenes tengamos quienes puedan alzar la voz por toda esa juventud nicaragüense, que hay algunos que aún viendo que hay esta gran necesidad de liderazgo, aún todavía siguen apartados y aún siguen sin una opción. Noticias 12, Darlene Téllez. Excarcelados políticos continúan expresando su solidaridad y cercanía a los propietarios de Canal 12 luego de que se mantenga el embargo arbitrario de la Dirección General de Ingresos contra este medio de comunicación. Veamos detalles. El excarcelado político Byron Estrada se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios realizados por la DGI al medio televisivo. Mi solidaridad con los trabajadores y propietarios del Canal 12 por todos los embargos arbitrarios que ha hecho el gobierno a través de la DGI para callar las voces de quienes reclamamos libertad. Asimismo, agradecemos a Canal 12 por su acompañamiento a nuestras madres cuando fuimos presos políticos. Agradecemos a Canal 12 por la información veraz y objetiva de todo lo que está pasando en temas de represión, de amenazas, de asedio, que han estado al lado de nosotros en el momento que más lo hemos necesitado. Mi solidaridad también con todas las familias de los presos políticos, quienes estas arbitrariedades de parte de la DGI las coartan de su derecho a la libre expresión. Al igual que Canal 12 está siendo víctima de arbitrarios cobros, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la justicia y las libertades de este país. El excarcelado destacó que una vez más se violenta la libertad de expresión en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata. El político Winston Betanco exhorta a las autoridades de gobierno a desistir del embargo arbitrario que se ha impuesto contra Canal 12. Veamos.
La Unidad Patriótica por el Cambio expresó su solidaridad total con Noticias 12 y que el embargo de la DGI a este medio de comunicación es una maniobra. Nuestra solidaridad total y plena con Noticias 12, con Canal 12, ¿verdad? Nicaragua entera y la comunidad internacional saben, están totalmente claros que esto es una maniobra del gobierno, intentando callar uno de los espacios de comunicación independientes, uno de los espacios de comunicación que verdaderamente se han mantenido con objetividad y veracidad y han siempre informado a la población y sobre todo, algo muy importante que yo quiero resaltar y por lo cual Canal 12 se ha diferenciado inclusive de otros medios que también de los pocos que han mantenido una línea veraz, pero Canal 12 tiene una característica muy particular, que es abierto a todas las expresiones opositoras, ¿verdad? Porque pues siempre se considera que cuando se habla de oposición en Nicaragua, solamente está la coalición y la alianza cívica. Sin embargo, Canal 12 recoge la voz de los autoconvocados, recoge la voz del pueblo, recoge la voz de todos aquellos movimientos opositores que verdaderamente tenemos algún nivel de representación de la gente y que igualmente luchamos con beligerancia. Entonces, mi solidaridad. Betanco espera que el gobierno desista ante dicha situación. Ojalá que el gobierno desista de esas intenciones malsanas que son una muestra de su vocación represiva, que son una muestra de su vocación dictatorial, de coartar la libertad de expresión. Obviamente sería una tragedia, creo que es el calificativo mínimo que puedo otorgar a esto, que Canal 12 saliera del aire. Y pienso que el pueblo de Nicaragua no lo va a permitir, el pueblo de Nicaragua está con Canal 12. Noticias 12, Darlene Téllez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar, les contamos la primera declaración del obispo electo de Bluefields, quien es un sacerdote que sale de la diócesis de León. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones para ustedes. La diócesis de León realizó una misa sorpresa para el nuevo obispo de la diócesis de Bluefields, que sale del clero de Occidente. Veamos. Tú que lo elegiste, dale Señor tu gracia. Y gracias nuevamente, mi Dios, por haber puesto tu mirada entre nosotros y desde nuestra pobreza poder compartir con aquellos hermanos. Monseñor Francisco José Tijerino participó esta mañana de una misa celebrada en la Catedral de León y dirigida por Monseñor René Sándigo tras su reciente elección como nuevo obispo de Bluefields, donde agradeció y pidió oraciones en su nueva misión. Gracias por sus palabras de ánimo, por su cercanía, no solamente en estos momentos, sino que desde antes. Por ayudarme a colaborar también con usted mientras, desde que vino a esta querida diócesis. Agradecerle a todos los presentes. Me ha tomado por sorpresa, no sabía que teníamos esta celebración. Llegué a despedirme del Colegio San Ramón y me dijeron, qué lástima que no podemos estar en la misa. ¿Y cuál misa, no? Yo no me doy cuenta de ninguna misa. Pero luego me explicó Monseñor esta actividad, agradeciéndole a esta diócesis, a todo el querido pueblo de los departamentos de León y Chinandega, y también del municipio de San Nicolás, que de una forma u otra he colaborado con ellos durante mi ministerio presbiteral. Dios los bendiga a todos y espero contar con sus oraciones siempre, aunque sea a la distancia. Ahora que los abrazos son a la distancia, la oración no necesita estar tan cerca, puede ser también y con mucha más razón
contar con sus oraciones y su presencia que siempre anima. Al ser consultado por su nueva misión, el religioso afirmó que se sentía nervioso, pero que estaba asumiendo el llamado con mucho amor y respeto para la comunidad de Bluefields. Le comentábamos, señor Sandy, una cosa interesantísima, que ayer, durante la misa de las 6, yo sentía que me temblaban las canillas. He tenido la oportunidad de ir a Bluefields porque allá está el seminario propedéutico como encargado del seminario. Me tocó desde 2018 viajar a Bluefields con cierta frecuencia. Y he tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar durante la Semana de la Biblia allá y ver las expresiones de religiosidad que son un poco diferentes a las nuestras, pero respetando las formas en que la Iglesia se manifiesta en las distintas partes de Nicaragua, que a pesar de ser un país tan pequeño, sin embargo, la religiosidad es diversa, respetando la idiosincrasia de cada lugar y sus manifestaciones de fe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. El trabajo informal continúa creciendo en nuestro país. Esto tiene ventajas, pero también puede ser contraproducente para la economía. Veamos. El trabajo informal ha mantenido dinamizada la economía en el país, sin embargo, tiene pro y contra para los nicaragüenses, dijo el economista Welvin Romero. Sí, mira, el sector informal tradicionalmente se ha satanizado. La verdad sí es que el sector informal ha salvado el ingreso de muchísimas familias en Nicaragua. De hecho, él genera más empleo que el sector formal. Y esto tiene sus pros y sus contras. Un trabajador del sector informal normalmente no está asegurado, no está afiliado a la Seguridad Social. Eso implica que cuando llegue su edad de jubilación, él no va a tener ningún nivel de ingreso. Y eso lo va a colocar o lo va a hacer entrar en el grupo de gente que está en pobreza. El problema de Nicaragua es que los salarios son muy bajos y el sector informal normalmente lo que atiende es la demanda del sector formal, es decir, del mercado interno. Con salarios bajos en el sector formal, lo que tenemos obviamente en el sector informal son ingresos muy bajos que les impiden a las empresas, por el tipo de demanda que atienden, poder cumplir con todas sus obligaciones. Romero dijo que la crisis que vive Nicaragua conlleva a muchos habitantes a ser parte del 70% del sector informal. Desde mi punto de vista, el tema de la informalidad no es un tema de que a las personas que están en esa situación les guste estar, sino que están obligados por la situación de los ingresos que tienen vinculados al tipo de demanda que tienen. Por ejemplo, una panadería está en el sector informal si no paga sus impuestos, si no lleva contabilidad y si no paga el seguro social. El problema es que las panaderías en los barrios son de sobrevivencia. O sea, si sube un poquito la materia prima, ellos tienen que hacer más chiquito el pan y reducen sus ventas. Por consiguiente, se ven impelidos, se ven dificultados de poder cumplir con las obligaciones sociales que el sector formal sí puede hacerlo. Y normalmente lo que sucede es que el sector formal se aprovecha de las dificultades que tiene el sector informal para tener comportamientos monopólicos. Este es el caso, por ejemplo, de las harineras. Las harineras suben el precio arbitrariamente, independientemente de los precios internacionales del trigo, le suben el precio a la harina y ese aumento de precio lo tiene que asumir obligatoriamente el panadero, el pequeño panadero. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Hay quienes recomiendan tener mucha precaución para evitar incendios que pueden ser ocasionados a causa de la energía eléctrica. Veamos. En esta temporada que se aproxima de diciembre, por lo general hay un incremento en el consumo eléctrico y en muchos de los casos ocurren incendios por malas conexiones, dijo Larry Sotelo, gerente de Multiconsul, quien brindó algunas recomendaciones. Sí, efectivamente, en esta época que se acerca a diciembre, pues nosotros en nuestros hogares instalamos luces para nuestro árbol de Navidad y también otros dispositivos que consumen energía eléctrica decorativo. Entonces, las recomendaciones primeramente sería a la hora de comprar, ¿verdad? Tenemos que verificar la calidad de las luces o de los adornos eléctricos.
hay que verificar que estén certificados. ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, tienen un sello, que es un círculo, y dentro del círculo hay una U y una L, que significa que el equipo está bueno, en este caso, que las luces de los arbolitos decorativas tienen una certificación de seguridad. Bien, segunda recomendación a la hora de instalarlas, ¿verdad? Tenemos que evitar sobrecargar los circuitos. ¿Qué significa esto? Que no conectemos todas las extensiones en un solo toma corriente. Entonces no es conveniente. Tercera recomendación sería a la hora de, digamos, si queremos instalar las luces navideñas en el exterior, tenemos que evitar que estas luces les caiga agua, pues, a menos que sean para intemperie. Porque si les cae agua, pues puede primero dañarla y segundo provocar un cortocircuito. Las horas de uso de las luminarias o adornos navideños pueden hacer la diferencia en el alto consumo, dijo Sotelo. Otra medida, esta sería medida de ahorro de energía, es que tenemos que tomar en cuenta que nuestro consumo depende primero del equipo y segundo de las horas de uso. Si bien es cierto, las luminarias que ponemos en los árboles decorativas consumen, tienen una potencia bien baja, ¿verdad? Pero al final, si multiplicamos por unas 8 horas al día, por unos 30, 40 días que la tengamos, pues viene representando un consumo significativo. Así pues que la recomendación sería, pues simplemente, si nos vamos a acostar, desconectarla y tratar de mantenerla el menor tiempo posible. Entonces, con estas medidas, pues vamos a garantizar una mayor seguridad para nuestras instalaciones y nosotros mismos, que no se nos incremente demasiado nuestro consumo de energía eléctrica. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones y en noticias internacionales, es muy preocupante la situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos en medio de toda la crisis económica y política que vive esa nación. De hecho, alimentarse 3 veces al día en Venezuela es casi un milagro. Veamos. Alimentarse 3 veces al día en Venezuela para mantener una vida saludable se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en el país. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG de ayuda humanitaria World Vision International, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos. En ese contexto, el equipo de La Voz de América en Caracas se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico. Yo se lo decía de mi parte. Yo soy una persona que todavía yo trabajo, ¿no? Yo tengo un salario, ¿ves? Y yo me comía 3 comidas. Y ahorita sí, me como 2, ¿ves? Porque no me alcanza el salario para comer así, pues. Crítica. Bastante fuerte, porque todos lo están vendiendo en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares. No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país a muy bajo precio son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos. Hay alimentos, hay alimentos hay, siempre ayuda el gobierno con la caja de los CLAE. Eso estabiliza bastante las cosas. Traen mercancía de todas partes de Venezuela, pero no alcanza para comprarlo. El estudio precisa que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Regresamos a nuestro país. Aquí se está realizando una colecta de víveres y alimentos, así como también medicinas para nuestros hermanos de la Costa Caribe Norte. Esta colecta es organizada por el Santa Claus Nica. Veamos.
Durante el fin de semana, el Santa Claus Nica estará recolectando ayuda humanitaria para damnificados de la costa Caribe Norte. El personaje apela al corazón y a la solidaridad de los nicaragüenses. Bueno, primeramente doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este día, por este que estamos haciendo hoy, ¿verdad? En amor a nuestros hermanos costeños de la región autónoma Atlántico Norte, de las comunidades de Guababún, de Río Coco, allá en Bilwin, el cual necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Hoy, ¿verdad? Por la gracia de Dios, estoy haciendo una colecta por 3 días, viernes 13 de noviembre, sábado 14 y domingo 15, estaremos aquí en la rotonda de Metro Centro, en la Gasolinera Puma, contigo a la Pintura Protecto, pidiéndole a la población una libra de arroz, una libra de frijoles, azúcar, y nosotros vamos a estar llevando esto lo más tarde, el día miércoles. Entonces le pedimos a la población, a la ferretería, que nos ayuden con una libra de clavo, zinc, ¿verdad? Que esto pronto va a llegar, que tanto lo necesitan. Ahora la gente está apoyando, vemos que se están acercando. Mucho, mucho, mucho. Es como ven, miren, ¿verdad? Las personas con alegría, ¿verdad? Con entusiasmo, con puro amor, ¿verdad? Que dice que Dios, que nos amemos unos con los otros, y aquí estamos demostrando los nicaragüenses que nos amamos. Si usted desea colaborar con esta causa, puede acercarse o dejar su donativo en las inmediaciones de la Rotonda Rubén Darío en Managua. Claro que sí, claro. Para los hermanos de la costa atlántica, ya que no le ayudan, hay que ayudar todo lo que podamos. Una situación difícil en nuestros hermanos. Claro que sí, estamos cooperando para ellos. Espero que... ¿En qué consiste su ayuda, amigo? Trajimos medicamentos, juguetes, zapatos, ropa y una lámpara de dinamo para que se puedan iluminar o algo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Okay. Gracias a ustedes. Marcos Medina, Noticias 12. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Recuerde tomar acciones de prevención, no solo contra el COVID-19, sino también ante enfermedades propias de la lluvia. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.